Qué lindo. ¿Cómo anda, Pame? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sé que hablábamos con Pame fuera. En realidad venimos, a ver, vamos a contar a la gente. Queremos invitarle porque Pame va a estar con show ahora en Misionero Guaraní. Le mandamos un saludo a José, el amigo de la casa. Eso se lo vamos a contar dentro de un rato. Pero no podíamos evitar preguntarle a Pamela, y era lo que charlábamos un poquito fuera de aire, su participación también dentro del Mundial de Futsal, ¿no? Me decías, Pame, ¿cuántas visitas tuvo el video? 1,5 millones. 1,5 millones de personas mirando el desempeño de Pamela cantando, ¿no? Bueno, para mí, este Mundial de Futsal, yo ya vengo acompañando desde hace muchísimo, desde que en realidad arrancaron a organizar ya 5 años. El año pasado tuve la posibilidad de estar en el partido Colombia-Argentina, el amistoso, que... Ahí es donde fue, digamos, la primera vez con la selección nacional. Y bueno, y este año me tocó hacer el inaugural junto al ballet folclórico también del Parque del Conocimiento, que hicieron una apertura increíble donde mostraron a Misiones y al país también, ¿no? Y eso es lo bueno, de que artistas misioneros pudieron mostrarse al mundo entero y que acá hay tierra colorada para el rato. Eso iba a decirte, bueno, vos con Luis trabajás hace un tiempo, ya lo conocés, yo charlo de seguido con Luis, siempre digo, es un exigente, pero para bien, y yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo y a la gente que escucha el programa, seamos cholulos de los nuestros, o sea, seamos cholulos de los nuestros. A mí me da... No me da vergüenza decirlo, ¿eh? Yo soy fanático del ballet folclórico del Parque de Conocimiento. Tuve la suerte de estar en ese momento donde se formaba y hacer mi parte periodística en lo que era la fotografía y contar un poco cómo se iba formando. Después, obviamente, ya conformado y tocando y cantando y bailando en todas partes. Digo, tocando también porque en algún momento poner músicos también en escenas acompañados, en algún momento a los Núñez, Pamela Ayala, el ballet, los artistas que tiene el ballet que son tremendos. Ser fanático de lo nuestro, a mí me da placer, yo vaya a haberme cruzado varias veces con Pamela o presentarla en algún escenario, pero sin ser amigo, es placer poder tener gente que es de acá y que le va bien. Y el Mundial también fue una gran vidriera para nuestros artistas. Poder mostrar eso y estar a nivel de las grandes inauguraciones nos debe poner más que orgulloso. Más vale que sí. Así que fue increíble ese acto inaugural. Bueno, ahí arrancaba todo el sueño, ¿no?, de tantos años de trabajo y, bueno, y de preparación. Y a mí particularmente cantar el himno y a capela fue esa primera vez. Me vibraba el alma, que me vibraba el corazón, me temblaba todo. Fue algo increíble. Es muy difícil explicar. Es una mezcla de, no sé, nervio, adrenalina, ansiedad. Y bueno, después me tocó en el finito Germán, ahí junto a Zach Phillips. Y bueno, y acá en la final, con una armónica de Franco Benítez, de la ciudad de Jardín América. Y bueno, y era el partido Argentina-Brasil. Ahí era un poquito más difícil, ¿no? Era un sueño, ¿no? Para cualquiera. Yo, en mi casa, somos fanáticos del fútbol, así que... sí, y cuando estaba en el estadio el día inaugural, dije... Vuelvo el domingo a cantar el himno en la final. Muy y ojalá bien. Que sea Argentina-Brasil. Mira, pero dije por... Claro, como un deseo, como un anhelo. Sí, un sueño, digamos, sí. Porque... Y bueno, y se dio ese Argentina-Brasil. Y ahí tenía otra carga... Y porque el hincha también, y el artista, y las emociones. Tenía esa mezcla. Entonces, si escuchan el video, mi voz está más como más emocionada, más quebrada, no sé... Tenía la misma emoción, pero era distinto, ¿no? Y al finalizar, ¿gritaste mucho el gol ese, faltando segundos del empate? Quedaste sin garganta. ¿Eh? Y cuando terminé de cantar el himno, dije, vamos a Argentina, que eso me salí del protocolo. No estaba en protocolo. No estaba en protocolo y le salió la hincha. Claro. Salió, sí. Juan bueno, estaba ahí, sí. Y decían, ese era el grito de guerra. Claro, sí, tal cual. Y después me fui a mirar el partido
Y cuando, bueno, estábamos perdiendo ahí, le atajó el penal, me fui afuera. Me fui afuera. Ah, sos calentona con el fútbol, no, digamos, aguanté, brava, digamos. No, aguanté, me fui a la calle porque dije. ¡Qué bronca! El otro día en la inaugural yo estaba en un lugar en la calle y dije, este le va a traer suerte. Y mira, ah, sos cabulera, todo junto. Ahí está la palabra. Y ahí por cabulera. Ahí escucho gol y ahí entro corriendo. Y bueno, ahí después ya estaba en el banco ahí de Argentina, ahí de cerquita. Y fue muy lindo, el técnico me dijo, antes de subir a cantar, me dijo, Pamela, cantá con el alma y con toda la fuerza de tu corazón. Y ahí sí, mi corazón empezó a latir más todavía. Y bueno, y cuando ganaron, vino y se acercó y me dio un abrazo y me dijo, gracias, Pamela, eso es porque vos cantaste con el alma y con el corazón. Ariel tuvo algo, tuvo un gesto. Esto suma a otro gesto más también, que la tuvo con Lulú también. Estuvo en todos los detalles. Cuando sos buen Sí. líder, está en todos los detalles. Estuvo acompañando a sus jugadores. Tuvo un buen vínculo con la prensa. A Lulú en un momento le dice, la ganamos, vos nos contás esto ahora, que a Nos uno. hace formar parte, Sí, ¿no? sí, De toda sí. la, todos somos selección en Claro, realidad. sí. Para los espectáculos también sos cabulera o solo para el fútbol. Para la previa de un espectáculo, Sí, ¿sí? tengo cosas ahí. Debemos ahí hacer un, no, ¿no? Juntar los dedos, una cosa así, Daba o. la señal de la cruz, siempre pidiendo a Dios Sí. y a la Virgen de que todo vaya bien. Bueno, tengo algunas cosas, por ejemplo, desordeno todo, no ordeno nada. O sea, lo que voy sacando del placar voy En dejando. Y el aparte que camino. soy desordenada, entonces también Es es como. cosa. Bueno, ese día tenía el acto inaugural, tenía, bueno, ropa interior roja, Ah, todo tiene todo, una. ¿no? Tiene, Sí. hay una cábala ahí. Ya está armado, ya está Tengo todo muy todos armado. los Sí, detalles. lo que tiene Pamela, viste que es como el fútbol, esto ya que estamos medio futboleros. Viste que hay jugadores que son displicentes, es que por ahí. Vos ves que pasa al verde y la pasa más o menos, y dice, bueno, que sea. Y ya juega así. Tiene Pamela, y esto lleva a los futbolísticos, es de esos jugadores de garra, ¿no? Cuando cantás, y poca gente lo transmite desde ese año, es como que, o sea, te traslada eso, que se está rompiendo la garganta, pero para que vos te lleves lo mejor del espectáculo. Yo no sé si vos notás eso, pero yo que. A mí me toca estar debajo del escenario o presentarlos en algún caso a alguno de los artistas. Cuando uno ve eso, dice. Vale la pena el show. Y es mi forma, creo que esa es siempre le pongo garra, le pongo fuerza y trabajo mucho en eso, en mi personalidad, porque hay temas, ¿no? Que uno tiene que mantener una concentración, estar más tranquilo, más relajado para cantar, Claro. pero yo no aguanto, hay momentos que no aguanto, que el cuerpo me pide y por eso trabajo mucho en esa parte de mí como persona y como cantante, ¿no? Para el himno también tuve que hacer todo un trabajo mental, para que no pasarme Claro. Vos sabés que yo recuerdo, Pamela, cuando hacías la pasada en la previa, por ejemplo, los espectáculos, cuando se hacía el Parque a la Siesta y demás en el Parque de Conocimiento. Y en la previa, cuando otros artistas por ahí la pasan por arriba, la letra un poquito nada más, Pamela te canta igual en la previa como en el espectáculo. Y sí, porque siempre, o sea, bueno, yo hace ya 4 años que estoy con Luis Marinoni, como voz oficial del ballet folclórico, y siempre decimos con Luis que el ensayo o la pasada tiene que ser lo mismo que cuando uno está a la hora del El show, show. del espectáculo. Porque ahí uno siente su cuerpo, siente las emociones, siente. Porque después dice bien el triple, no Claro. sabes qué pasa. Y entonces uno conoce su cuerpo, yo conozco mi voz, cómo voy a reaccionar a distintas. Bueno, en el partido final no, ahí yo Ganaron las emociones. no sabía Estás qué era. teniendo las imágenes de cuando del grito de guerra de Pamela, y seguramente ese sentimiento, como decía, de sensaciones cruzadas, un montón de cosas que se te pasan por la cabeza, pero también la naturalidad misma de uno.
Y sí, creo que yo en ese momento ya me olvidé del protocolo, de que no se puede hacer, que ya me olvidé. Y claro. Y me salió desde lo más profundo, así que... Viste que, pero igual, sí, y nos sentimos todos identificados, yo creo, con un país, porque se vio... Me faltó el carajo y... Sí. A lo Mirta Legrand, mira, sí, a lo Mirta Legrand. Bueno, pero che, la gente que quiera verla, Pamela, atención con esto, va a tener la oportunidad de verla en Misionero Guaraní, ¿no? Así es, bueno, el día viernes, Misionero Guaraní, a las 22 horas, bueno, voy a estar acompañada con grandes artistas, con Julieta Armida, uh-huh, esta niña de 12 años que es una gran cantante, con mi amiga Ronda también. Ronda, muy bien, sí, sí. Así que voy a hace mucho tiempo que no canto con mis músicos, Rafael, uh-huh, Encina, Diego Vergara, Darío Vega, Chapu Domínguez, y voy a cantar mucho tiempo, así que va a haber para disfrutar de lo lindo. Va a haber de todo y también va a ser otro gran desafío para mí como cantante. Y bueno, vamos a ver, que ojalá que la gente acompañe y pueda ir a disfrutar con nosotros. Que haga las reservas, que entre a la página, que se comuniquen con Joselo. Yo siempre digo que el teléfono de Joselo creo que lo tiene todo Misión, ¿eh? Sí. Viste que es un teléfono como de uso popular, tal de los bomberos, la policía y tal de Joselo, digamos. Sí. Esa es la verdad. Pero hagan sus reservas, agéndense, se van a llevar un gran show, grandes músicos que acompañan a Pamela también. La posibilidad de verlos con sus músicos también, porque estamos por ahí en el último tiempo acostumbrados a verla con el ballet del Parque del Conocimiento, pero aprovechen, porque la peña tiene eso, de tener la cercanía con el artista, y el artista también ha encontrado en la peña un lugar de culto donde puede, tomarse todo el tiempo del mundo en su show para interactuar con la gente, así que va a estar más que bueno. Sí, bueno, acá encontré justo el flyer y el teléfono es 3764-270151. Muy bien, 270151, llamen ya, agéndense la fecha, va a estar Pamela por allí. La verdad que es un gusto, estaríamos hablando todo el programa, tenemos que cumplir porque hay otros colegas que están esperando también por Pamela. No sé, ¿queda para después, si en por algún favor, momento? Por favor, Cristian. ¿Qué quieren? No, ¿puedo decir algo? Sí, nomás. Diga. En Semana Santa voy a estar en la misa popular de las, uh-huh, Misiones con músicos misioneros. El que no puede ir a San Ignacio puede mirar por Canal 12 o la TV pública a las 19 horas. Ese es el día jueves 18. Y el día viernes hacemos junto al Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento en la Plaza 9 de Julio, Arcano de Viernes Santo. Que vuelve después de que un vuelve tiempo de, largo. De hace mucho tiempo. Sí, sí, así que vayan a ver. Y vayan con tiempo porque sí, la plaza se llena. Y aparte es una... Y lleven su silla, todo. Es una apuesta espectacular de Luis y de todo el equipo, ya se ve ahí un poco lo que están armando, así que va a estar bueno, vayan temprano. Sí. Si quieren ver el ballet, si quieren ver a Pamela, ya casi artista exclusiva de la TV pública, viste que ahora es como la artista exclusiva de la TV pública, sí. Así que la van a poder ver por ahí también, aquellos que por ahí pispeen un poquito, o por Canal 12 obviamente. Y lo alguien que... más seguro, Canal 6, sí, siempre sí, están, sí, 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 están sí, subiendo los, siempre. Los chicos, en realidad los medios de la provincia no hay nada que decir y siempre... Eso es bueno. Nos apoyan y... Desde hace un tiempo a esta parte nosotros decidimos abrir en esta radio también una ventana grande para que pasen todos los artistas. De hecho, me he dado todos los gustos, creo, ya acá, faltaba Pamela nada más, porque en este programa pasaron los Núñez, pasaron Benítez, pasaron los Encina, Carabajal el otro día que venía a la peña también estuvo, sacamos Tequi, sacamos Guairas, hablamos con casi todos, Y ahora encima los sábados también, instalamos un programa de folclore que tiene mucha música regional y mucha música también del folclore y todo, aprendiendo un poco de guaraní también con Don Fariñas, con Juan, así que me parece que está bueno eso, y vuelvo a repetir, seamos cholulos de los nuestros. Queda pendiente, no sé, en algún momento, el tema de ubicarlo, por ejemplo, al Chapu, que venga con la guitarra y que cante con Pamela. Sí,
Claro. ¿Eh? Podía ser. Tranquilamente. Yo le dejo la. Porque acá todo esto quieren a capela, canta el tema. De verdad que la mañana para el cantante es medio complicado. ¿Lo vamos a sacar para otro momento? Así, mira, estamos en vivo, hacemos el desafío. No sé. Como quiera. No sé, como vos quieras. Pues yo. Un pedacito. Un pedacito cortito con Pamela. Del agua de Ramón Ayala, que dice. Que es el corte de mi último disco, y dice: ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canona, espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ya se va por la barranca el viejo pescador. ¡Aplausos! ¿No te da como dos sensaciones? Uno te da mucho cariño porque la ves y es una exitosa, le va bien, canta como lo decía, la otra tiene una bronca porque vos no podés cantar un tema, ¿entendés? Yo acá quiero cantar el tema de la cortina y le erro todas las notas. Che, un gusto, en serio, tener a Pamela. Pamela, cuando quieras volver, si encontrás alguno de los músicos, queremos hacer un acústico, lo que quieras, las puertas de la radio están abiertas. Me comprometo a volver, así que, bueno, muchísimas gracias por darme este espacio y poder contar que dónde vamos a andar. Vos sabés que hay dos cosas que yo quiero erradicar. La cuestión que tiene que ver con los músicos o con nuestros artistas. Una, que no vayan a hacer el aguante, vayan a ver al músico. Sí. La otra es que el músico ya no tiene que agradecer. Este es un lugar que los músicos tienen que apropiarse. Los espacios dentro de los medios tienen que estar para nuestros músicos. Los que vienen de afuera, todo muy lindo, muy rico todo, diría mi vieja, pero vienen y se la llevan todo y no queda nada. Y acá tenemos grandes artistas. No estoy, a ver, en contra de los empresarios, porque los empresarios dicen, ¿por qué decís esto? No, me parece que nuestros artistas y nuestro trabajo, todo en el conjunto, está a la par de cualquier otro que viene, de Capital Federal o donde sea, sin desmerecer obviamente lo que viene afuera, pero acá tenemos grandes artistas y tenemos que erradicar eso. El músico pero ya... Pero siempre hay que agradecer. Sí, siempre hay que agradecer, pero el músico ya, por lo menos al aire no, porque este es un espacio de ustedes, así que bueno, ha sido un placer que hayas pasado por el megáfono y te esperamos en la próxima y hacemos algo de musiquita, ¿te parece? Buenísimo, un beso muy grande a todo Misiones y a toda Argentina y al que nos esté escuchando. Y nos está viendo por redes sociales, cierto, internet, aplicación, ahí estamos, en la cámara ahí arriba. Así que bueno, ha pasado Pamela Ayala por este programa, se llama El Megáfono, vamos en vivo hasta el mediodía. Aplausos, señores, llévatelo, alguien la dejo.